¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy te voy a platicar de un gran tema, los tipos de fracciones. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Una fracción se compone de un numerador y un denominador. El denominador nos dice en cuántas partes dividiremos el entero y el numerador cuántas partes tomaremos de él. Ahora sí, pon mucha atención porque vamos a ver los tipos de fracciones. Las fracciones propias son aquellas fracciones en las que el numerador es menor que el denominador, por lo tanto, son menores que un entero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo un medio, ¿ya te diste cuenta? El numerador es menor que el denominador. Si esta fracción la convertimos a decimal, nos da como resultado 0.5. Y eso es menor que el entero. Ahora vamos a verlo como dibujo. Tengo aquí mi entero, el denominador me dice que parta mi entero en dos partes iguales. Y el numerador me dice que coloree una. Como te puedes dar cuenta, esta es una fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. Además, te puedes dar cuenta que su decimal y su dibujo no alcanzan un entero. Estos ejemplos son de fracciones propias, 5 séptimos, 8 décimos, 4 quintos y 2 novenos. Como te puedes dar cuenta, en cada una de estas fracciones, el numerador es menor que el denominador. Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a ver las fracciones impropias, y son aquellas fracciones en las que el numerador es mayor que el denominador, por lo tanto, son mayores que un entero. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo 3 medios. Si esto lo convertimos a decimal, es igual a 1.5, y si lo hacemos en dibujo, necesitamos 2 enteros, porque tenemos que tomar 3 medios. Este entero lo divido en medios, y este entero también lo divido en medios. Ahora, tomo 3 medios, 1, 2 y 3. Como te puedes dar cuenta, en esta fracción nos pasamos del entero. ¿Por qué? Porque es 1.5 el decimal y necesitamos 2 enteros para poder tomar los 3 medios. Esta es una fracción impropia. Algunos ejemplos de fracciones impropias son 7 quintos, 9 medios, 5 tercios y 10 octavos. En todas estas fracciones, el numerador es más grande que el denominador. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos con las fracciones enteras. Son aquellas fracciones en las que el numerador es igual al denominador, por lo tanto, se trata de un entero. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tengo 2 medios, que es igual a un entero. Vamos a verlo con un dibujo. Aquí tengo mi entero, lo divido en 2 partes iguales y tomo 2 partes. ¿Ya te diste cuenta? Cuando el numerador es igual al denominador, estamos hablando de un entero y se les llama a este tipo de fracciones, fracciones enteras. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tengo 7 séptimos, 9 novenos, 6 sextos y 10 décimos. Como ya te diste cuenta, su numerador es igual al denominador y cada una de ellas representa un entero. Ahora vamos a ver las fracciones mixtas. Y esta es la combinación de un entero y una fracción. Algunos ejemplos son 1 entero 5 séptimos, 3 enteros 4 quintos y 6 enteros 1 medio. Son fracciones mixtas porque tienen enteros y fracciones. ¡Regalado, ¿verdad? Ahora vamos a ver las fracciones decimales y son aquellas que tienen como denominador una potencia de 10. Aquí tengo 2 décimos, 6 centésimos y 75 milésimos. Como te puedes dar cuenta, todos sus denominadores son potencias de 10. ¡Regalado, ¿verdad? Aquí te voy a dejar unas fracciones para que me digas de qué tipo son. ¿Podrás contestarlo? Espero que este tema te haya gustado. Por favor, regálame un like, suscríbete y dale click a la campanita para que puedas seguir viendo mis videos. ¡Nos vemos la próxima! ¡Hasta luego!